Electroingeniería, el compromiso de construir todos los días. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. En Sembrando Satelital, el canal del campo, compartimos una nueva emisión de Mundo Agro. El tema de la sequía sigue siendo de impacto para el sector y el de mayor preocupación para las autoridades y, por qué no, también para los productores agropecuarios, los directamente afectados por este tema. Hemos seguido permanentemente las evaluaciones realizadas por la Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba a partir de su departamento de asesoría agrotécnica, que permanentemente realiza una elaboración de un documento y un estudio pormenorizado respecto a la manera en que se van estableciendo criterios sobre las posibilidades que tienen tanto el maíz y la soja, los principales cultivos para esta época del año en la provincia de Córdoba. ¿De qué manera se ven afectados? Pues bien, el fenómeno de la Niña sigue afectando con la sequía. Han caído, obviamente, las previsiones para maíz y soja, y del tema hablamos con uno de los asesores del departamento agrotécnico. Estamos hablando de César Alonso, quien nos brindaba detalles y porcentuales de cómo están cayendo, obviamente, las previsiones para los cultivos de maíz y soja en la provincia de Córdoba. Llegó Expo Unión 2012, en el Año Internacional de las Cooperativas. Jueves 16 de febrero, 19:30 horas, charla para todo el público, el rol de las cooperativas en la nueva ruralidad, con el licenciado Eduardo Fontella. Viernes 24 de febrero, jornada a campo, conferencia sobre medio ambiente y administración agropecuaria, charla sobre cultivos alternativos, con el ingeniero del INTA, Gabriel Prieto. Taller para la mujer, manos en la tierra. Para los chicos, ciencia divertida junto a las Uniscop, y el cierre con artistas locales y el show de Miguel Ángel Robles. Te esperamos en Expo Unión 2012. Más info en coopunion.com.ar. César Alonso, ¿qué información tienen respecto a la nueva estimación que han hecho en el sistema de información agroeconómica? Las últimas estimaciones que hemos hecho acá en la Bolsa de Cereales de Córdoba indicarían una merma en la producción para el cultivo de maíz en el orden del 40% respecto del año pasado. Uh-huh. Estaría ubicándose la producción en el orden de las 5.172.488 toneladas. La merma básicamente se debe al mal estado de los cultivos de maíz de primera. Esencialmente son los más afectados, ¿no? El maíz de primera. Sí, principalmente son los más afectados, sembrados antes del mes de noviembre. Uh-huh. Son los que tuvieron problemas durante la etapa de floración, que es la etapa más sensible de este cultivo. El gran problema fue la falta de agua en los meses de diciembre y enero. Sumado a esto, las altas temperaturas complicaron el panorama. Es decir, ya es una producción, el maíz de primera generalmente es el que más ha sufrido el embate de la sequía. Sí, es el que más ha sufrido por la proporción también la que se realiza el maíz en Córdoba. Generalmente se realiza más del 70-80% del maíz de primera en la provincia. ¿Y qué ha ocurrido con la soja? ¿La sequía también la ha afectado? Sí, la soja también vio afectada su producción. Estimamos que va a caer un 26,5% respecto de la campaña pasada. La producción para este año, según estimaciones provisorias, ¿no?, la vamos a ubicar cerca de las 8.590.285 toneladas. Uh-huh. El problema de la soja también ha sido la falta de agua, como te decía. Las sojas tardías son las que se esperan recuperen un poquito el triste panorama que tenemos hoy por hoy. Uh-huh. Pero hay zonas donde no ha llovido y no han permitido las siembras oportunas. Si tuviéramos que ubicar geográficamente este fenómeno de la sequía, ¿dónde ha impactado más? Porque sabemos que en cierta medida son mapas coincidentes, dentro del territorio de la provincia de Córdoba. ¿Cuáles son las áreas más afectadas? Bueno, en cuanto a las áreas, el problema es que es muy errático, en el sentido de que las lluvias han sido muy dispares. Si bien hemos tenido lluvias, han sido de pocos milimetrajes durante el mes de enero, muy poquitas a finales de diciembre. Y en cuanto a zonas, podríamos citar, por ejemplo, departamento General Roca,
departamento Roque Sáenz Peña, gravemente afectado el maíz principalmente, departamento Juárez Celman, parte del departamento Río Cuarto, parte del departamento Unión, y hay lugares puntuales, por ejemplo, la zona de Justiniano Pozzi, se esperan buenos rindes de maíz, se ve que han tenido lluvias puntuales en esa zona. Hay que analizar campo por campo, tampoco podemos generalizar en este aspecto. Parte del departamento Tercero Arriba también, San Martín, San Justo, Río Primero. Esos serían, me puede llegar a olvidar algún departamento, pero serían básicamente los departamentos afectados. Bien. En este sentido, entonces, ya hay una afectación muy importante, tanto para la siembra de maíz como la de soja. Nos preguntamos, el pronóstico a futuro, porque aún observamos que hay cultivos que ustedes califican como mediocres o regulares en cuanto al rendimiento, que están esperando todavía el aporte de lluvias para poder subsistir. Sí, si bien, o sea, la estimación, el rendimiento ha caído para esta campaña, todavía se espera puedan evolucionar bien los cultivos de segunda sembrados. Uh-huh. Más que nada en soja, tal cual. El único miedo por ahí son heladas tempranas que puedan llegar a sucederse, anticipándose a la fecha normal de primeras heladas para la provincia, que puedan llegar a cortar el ciclo del cultivo. ¿Se espera para lo que quede del mes de febrero algunas lluvias que puedan llegar a beneficiar en buena medida los cultivos? Según pronóstico que manejamos, por ejemplo, del INTA Castelar, esto indicaría que se van a restablecer las precipitaciones, pero de forma irregular como vienen siendo. De todas formas, el daño a los cultivos de primera ya estuvo hecho. Un tema realmente alarmante que preocupa a los productores, y seguramente veremos más adelante previsiones en cuanto a lo que se espera a futuro, aunque el panorama obviamente se cree no va a cambiar demasiado en cuanto a las informaciones que no son precisamente positivas. Nos vamos a la pausa. En instantes, en Mundo Agro, informe CREA. También vamos a comenzar a recuperar algunas de las notas vinculadas a la anterior edición de Expo Unión, que se sabe, se va a concretar en 2 semanas con importante información, obviamente con una nueva edición, la segunda de Expo Unión en Justiniano Pozzi, y por cierto para toda la zona de influencia que tiene la cooperativa Unión. De hecho, usted ya está viendo la publicidad, la promo de todas las actividades que tiene Expo Unión para este año, en jornadas previas, preparativas, con charlas, debates, pero también con la exposición en sí, donde también, además de la Expo Unión, va a tener una importante participación el INTA de la zona. La pausa, ya seguimos, el Mundo Agro.